Hola, soy Yuyul Pérez Zapango, estudiante del posgrado en Estudios Mesoamericanos de la UNAM, y te voy a compartir en esta cápsula una mirada al pasado de la Huasteca Veracruzana, notas sobre su historia religiosa. En esta charla que te he preparado, te voy a hablar en relación al concepto de la evangelización durante la época colonial en la Huasteca Veracruzana. Cuando hablo de la Huasteca Veracruzana, me refiero a la parte correspondiente al norte veracruzano, desde la parte de Poza Rica hacia el norte. Específicamente, te voy a hablar de la historia colonial en relación con los pueblos de Ixhuatlán de Madero, Tlachichilco, Xontecomatlán, Benito Juárez, Chicontepec e Ilamatlán. Esta región se conoce como la parte sur de la Huasteca en el estado de Veracruz. Esta área, durante la época colonial, estuvo sujeta a distintas vicarías y encomiendas y congregaciones a lo largo del periodo. Hacia la última década del siglo XVI, gran parte de la región pertenecía a la encomienda del encomendero Miguel de Chávez y Francisco Coria y conservaba un patrón de asentamiento disperso. Ello permitió que en esta región, a lo largo y ancho de esta región, se dispersara la población originaria. No obstante, los encomenderos de esta región buscaban cada vez concentrar más a las poblaciones indígenas a fin de evitar el asentamiento de estos lugares. En estos lugares que eran bastante inaccesibles. Estos lugares podían ser montes o en la parte alta de la sierra. Es decir, para evitar que estas poblaciones originarias se fueran a asentar a estos espacios, los encomenderos comenzaron a través de la educación a buscar que los indígenas entraran en esta forma de educación que también tenía implicaciones religiosas. De por medio se encontraban ahí una serie de intereses económicos de la corona española para la recaudación tributaria y de esta forma tener un control sobre esta jurisdicción. Pero bueno, fue muy, muy difícil en esta época lograr esta concentración. De esta forma se llevó a cabo un reajuste territorial que constituyó o que concluyó con la congregación de Santa Catarina, Chicontepec, San Juan, San Cristóbal y San Francisco, que son lugares que se consideraban que tenían buenas tierras, aguas y pastos, y además que era muy fácil el acceso para la administración de los sacramentos. Además, se tenían como cabeceras a las jurisdicciones de Huejutla, Huautla, Chicontepec, Tlachichilco, Huayacocotla, Yahualica, Huasalingo, y Ilamatlán y Xontecomatlán, que fungieron como centros de las jurisdicciones en los siglos XVI al XVIII. Y en estos espacios estaban concentradas una serie de capillas e iglesias importantes en la región. Por otro lado, las jurisdicciones religiosas durante el periodo colonial, gran parte de las jurisdicciones religiosas de esta región pertenecían al obispado de Tlaxcala a través de la vicaría de Chicontepec. Entonces, digamos que esta misión comprendía un amplio territorio que a veces dificultaba, o la mayoría de las veces dificultaba, el trabajo pastoral de las órdenes en la región. Sí se tiene en cuenta que los caminos en estas épocas eran bastante inaccesibles, así como los medios de transporte. Así, las cabeceras de las jurisdicciones eran las que resguardaban las misiones religiosas. En muchas cabeceras no estaban establecidos los pueblos de indios, pues vivían pues quienes vivían en estas eran por lo regular la clase mestizada o mestiza, lo que hizo difícil que en las poblaciones donde estaban las misiones religiosas
se evangelizara de una manera más cercana a las poblaciones indígenas, porque estaban alejadas de. Con esto te quiero explicar acerca de cómo esta estructura colonial, desde la época, desde el siglo XVI, fue permitiendo que las poblaciones originarias se establecieran en puntos bastante difíciles de localizar, bastante complicados de llegar en esta época, por lo cual los frailes mendicantes hacia la época colonial, pues tuvieron un proceso de evangelización mucho menos arduo que en otras regiones indígenas de nuestro México. Durante este periodo, la extensa área doctrinal estuvo a cargo de los frailes franciscanos y agustinos. En algunos de estos pueblos también hubo órdenes agustinas, aunque principalmente eran franciscanos. Hacia 1545, el franciscano Francisco de Sorita estaba a cargo de la vicaría que abarcaba esta región, y él recorrió un amplio territorio con el objetivo de evangelizar a los naturales, que era como se les denominaba a los pueblos originarios o a la población indígena. No obstante, su labor fue bastante difícil y no tan fructífera por la extensión y dispersión de los indios a lo largo del área, lo que ya les platicaba. Posteriormente, en 1565, Juan de Luxán, un evangelizador también de la zona, convocó a los monjes agustinos del monasterio de Huejutla a sumarse a la tarea evangelizadora de esta región. La labor de Juan de Luxán se ve bastante incompleta porque lo remueven del cargo, y cinco años más tarde, hacia 1570, otro fraile, Luis Hidalgo Montemayor, fue que llega a la zona. Él plantea una reducción del territorio que abarcaba la doctrina para poder tener mayor control sobre los naturales, porque decía que era importante que se doctrinara a estos naturales. Pero él es acusado ante el Tribunal de la Inquisición por maltrato y exacciones a los indios. Entonces lo destituyen como sacerdote y la zona se queda por muchos años sin sacerdote, solamente con visitas esporádicas de algunos frailes. En 1609, Alfonso de la Mota y Escobar, el obispo de Tlaxcala, visitó este territorio hacia las porciones de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca, que era como estaba conformado este obispado. Y él describe de manera bastante minuciosa en sus memoriales, describe cómo era la zona, cómo la gente, a pesar de que había pocas concentraciones de gente, pocos pueblos y pocos lugares donde existieran iglesias, él se encarga de visitar estos lugares y ir bautizando y confirmando, porque dicen en muchos de las descripciones que no había fe todavía en esta región, ¿no? Eso ya hasta 1609 más o menos. Entonces, yo les quiero compartir en relación con todo este panorama colonial que se vive en la región, en la región huasteca de Veracruz, les quiero compartir algunos casos que se han encontrado en los archivos en relación con casos indígenas que han sido acusados por no aceptar la fe o por no promover la doctrina. Estos casos han sido encontrados que se relacionan con pueblos de esta región particular y que se vincula a que los pueblos indígenas de esta región, como estaban asentados hacia la parte de la serranía, era difícil el acceso de la palabra de Dios. Y en ese sentido, ellos pudieron, como lo expresan en muchos de los documentos, pudieron conservar su fe, la fe de los indígenas. Entonces, estos casos documentados han sido documentados en el libro El Tablero de la Fe, Cambio Religioso y Adecuaciones Socioculturales en la Huasteca Indígena, un trabajo coordinado por Julieta Valle Esquivel.
así como en una serie de manuscritos revisados en el archivo de la diócesis de Tuxpan por una servidora. Entonces, les voy a compartir un par de casos en relación con el pueblo otomí en las inmediaciones de Guayacocotla, donde se acusa al bachiller Miguel de Molina, que es el párroco del pueblo, y en 1784, esto sucede en 1784, por incurrir en la obediencia a su superior y acompañarse de más de 200 indios oriundos de más de 5 pueblos diferentes, para apoderarse del santo óleo del curato, habiéndose investido como único oráculo y Cristo de sus feligreses. Un año después, en 1785, ante la erección de la vicaría de Atizac entre la población otomí, hubo un motín de campanas y santos que fueron trasladados junto con los indígenas a las zonas más apartadas y recónditas. Un caso similar fue entre la población nahua de Chicontepec entre 1787 y 1788, donde explican, voy a citar, estos huidos mantuvieron su culto en los montes, levantando incluso un templo con todos sus ornamentos. Lo que no sabemos bien a bien es qué tan católico era este. ¿Acaso el ceremonial lo habría de prescindir algún indio investido para tal efecto? Pues ya en las acusaciones contra Molina se señalaba que sus seguidores habían intentado destituir a los oficiales de República y nombrar por sí mismos a un nuevo fiscal, que se haría cargo de la totalidad de los asuntos relacionados con la vida religiosa. Esto nos lleva a suponer que posiblemente éste incurriría en lo que la ley tipificaba como idolatría. Es decir, son casos, estos casos que les comparto, tomados de la documentación de archivo, son casos de idolatría que se documentan hacia 1700, más o menos, en varios pueblos, o que se relaciona a casos de varios pueblos de la serranía, de la parte huasteca, en colindancia con la parte serrana todavía de Veracruz, y que se considera como huasteca. Otro caso más es hacia 1790, documentado en Xontecomatlán, otro de los lugares que también era una cabecera de la jurisdicción. Ahí los indios reclamaban su autonomía religiosa. Ello porque el encargado de llevar la doctrina en estos pueblos no dejaba vivir a los indios en las milpas, así dice el documento, bajo el argumento de que habitar fuera de los pueblos implicaba riesgos para la preservación de la vida cristiana. En este caso se complementa con uno descrito en los diarios documentales de la diócesis de Tuxpan, donde se encuentran resguardados los textos correspondientes a la erección de la diócesis y la reestructuración de la diócesis, y algunos han sido paleografiados y meconografiados. Aquí se incluyen acusaciones de los indios en el periodo virreinal como la siguiente que les voy a leer. Dice, había rituales, los pedimentos de lluvia el 8 de mayo en Xontecomatlán, en pleno atrio, en mayo de 1808, en pleno atrio de la iglesia de San Francisco Xontecomatlán, entre cohetes y excesos etílicos y sexuales que horrorizaron al cura que los presenció. Este caso también está documentado por Valle Esquivel en el Tablero de la Fe. Otras acusaciones de idolatrías fue en 1769 en la región de Tutotepec y Pahuatlán, ya en la parte actual de la Sierra Norte de Puebla. Y aquí refieren que los indios se refugiaron en los montes para no pagar tributos. Apuntan que había un rumor que señalaba que se practicaba una doctrina que consistía en la adoración de un falso Mesías, una mujer que se declaraba ser la Virgen de Guadalupe y otros dos indios investidos como San Pedro o San Miguel y San Juan. La mayoría de ellos eran adeptos, eran indígenas, pero también había noticias de que los acompañaban algunos de razón, así dice el documento.
Contaban con un templo en el Cerro Azul de San Mateo Pahuatlán y otros subsidiarios en sendos, en lugares como Huauchinango y Tutotepec. Bueno, estos casos, si bien fueron documentados hacia la época colonial, nos hablan de esta constante disputa entre la población originaria en relación con la población mendicante, con los frailes mendicantes de las órdenes y toda la parte institucional que se fue conformando y consolidando a lo largo de la época colonial. Estas situaciones de la organización territorial, por un lado, pero también de la organización institucional en relación con los lugares asignados a las distintas jurisdicciones religiosas, fue permitiendo ciertas características, digamos, en cuestión religiosa, ciertas características de la región y de la historia de esta región. Ello nos ha ayudado a quienes estudiamos a la Huasteca a explicar un poco por qué en esta región, en esta microrregión de la Huasteca, conocida como Huasteca Meridional o Huasteca Sur, la población indígena sigue teniendo, o más bien la población indígena continúa un corpus de prácticas ceremoniales que implican las creencias a las deidades antiguas, a los cerros, a los espacios sagrados, a esta creencia en entidades sagradas como las deidades del maíz, la del agua, y que están habitando determinados espacios, que son espacios que ellos también, o sea, que los seres humanos también compartimos. Relaciono estos casos de idolatría con uno más que sucedió ya entrados hacia los años 90, desde hacia 1990, digamos en el siglo XX, ¿no? Cuando a partir de un proceso religioso, un proceso institucional que sucede en el plano de la Iglesia Católica, que se denomina la nueva evangelización, en distintos lugares de México, de las poblaciones indígenas, comienza a haber procesos de evangelización hacia los pueblos indígenas. Y en ese tenor, en la Huasteca, comienza incluso en determinados espacios a haber ciertas cuestiones ahí de los padres que empiezan a querer que se dejen de practicar ciertos rituales, ciertos ceremoniales en determinados espacios, o incluso empiezan a no a practicar o a no hacer ciertas ceremonias o celebraciones religiosas con implicaciones de este corpus ceremonial indígena. Entonces, en ese sentido, hubo un caso bastante sonado en la región de Ixhuatlán de Madero, Benito Juárez y Chicontepec, de una mujer que se consideraba virgen. Este caso fue documentado desde la antropología por Sidna Quiroz Uría, en un libro que se llama Evangelización o Fanatismo en la Huasteca, el caso de Amalia Bautista Hernández. Y muchos antropólogos e historiadores han abordado este caso desde los fenómenos milenaristas, porque fue casi al llegar el año 2000, tratando de explicar desde este posicionamiento cómo una mujer de corte indígena al creerse virgen y tener incluso estigmas, comienza en la región a hacer un llamado a la gente para que la siguiera y para que comenzaran a adorarla incluso, ¿no? Entonces, hay un paralelismo de lo que sucede hacia entrados ya
el siglo XX y lo que sucedió en la época colonial con este proceso también de las idolatrías, como en el último caso que les explicaba de los indígenas que se consideraban santos, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a tratar de ir cerrando esta charla. Lo que yo les quiero compartir es, de manera muy general, todas estas notas y estos datos, es explicarles un poco que en distintas regiones de nuestro México, en distintas regiones indígenas del México, y sobre todo de Veracruz, cada uno de los procesos históricos que estudiamos o que se han estudiado, nos permiten hablar o vislumbrar, digamos, de manera un poco más clara el panorama actual o el panorama contemporáneo y poder hacer algunas precisiones de explicar por qué, en este caso, la conformación territorial religiosa de la época colonial permitió la práctica de cierta vida ritual en la región huasteca que contiene elementos implicados en esta concepción de la relación con la naturaleza, ¿no? Que es lo que también permite que estas prácticas sigan teniendo sentido, ¿no? Pero que dialogan bastante, de manera bastante coherente, bastante coherente y pertinente, dialogan con esta práctica, con este corpus religioso que se estableció a partir de la época colonial y que, a pesar de diversos fenómenos, diversos eventos ocasionados por la misma institución, propiciaron que en el devenir del tiempo, en el devenir histórico, estas prácticas tuvieran permanencia en tanto ha habido una serie de transformaciones, pero que siguieran estas prácticas ya ahora con elementos diversos y que cada vez estas prácticas siguen teniendo sentido en tanto la gente siga practicando aspectos fundamentales de su cultura. Y con esto quisiera cerrar. Les agradezco ver la charla y pues cualquier cosa también adjuntaré mi correo electrónico por si existiera alguna pregunta. Gracias.